Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un día más de Tapping to Your Magic y el efecto que tiene implementarlo en tu vida. El día de hoy vamos a ver todo el efecto que tiene implementar todos los principios de Tapping to Your Magic en manifestar una relación amorosa. Obviamente, Tapping to Your Magic, te voy a explicar de nuevo, es un programa especializado y diseñado para perfeccionistas, overachievers y frikis del control que desean alcanzar, sostener y disfrutar de la vida de tus sueños. Aquí vas a aprender todo el conocimiento que incluye la estructura, usar tu parte mental, más la conexión, las herramientas que son tu cuerpo y las acciones inspiradas. Las acciones inspiradas te permiten integrar, porque absolutamente nada de lo que aprendas o ninguna herramienta que tengas va a funcionar si tú no la integras y la diseñas y la aplicas y la pruebas en la cancha, en la vida real. Es la única manera que te van a dar resultados. Así que bueno, la vida de tus sueños implica tener también la relación de tus sueños si tú quieres o estar felizmente soltera si tú quieres, ¿verdad? Pero no vivir como que, bueno, necesito estar sola, pero sí me encantaría esto y vivir en esa disyuntiva. Y para eso quiero contarte primero que yo sé que si tú eres una perfeccionista, overachiever y freaky del control, quizás te pasa que tienes miedo a tener una relación. ¿Por qué? Porque primero consideras que nadie está a tu altura. Esa necesidad de controlarlo todo te hace pensar que nadie está a tu altura y que quizás tú sientes que por más que encuentras, y a mí me pasaba esto un montón, por más que encuentras la persona que tú crees que es lo que necesitas, siempre, pero siempre tienes esa sensación de que le falta algo, de que no es suficiente o de que no te valoran lo suficiente. O también te puede pasar que sientes que ya tienes la relación y está funcionando todo, pero hay una parte de ti que siente un miedo a que si es que esa relación prospera, a que si tú te comprometes más, a que si las cosas se ponen ya muy serias, ¿qué pasa? Que tú pierdes tu libertad o tienes que hacer cosas que no quieres o tienes que poner en riesgo tus sueños. ¿Y qué hacemos? ¿Qué buscamos como autosabotear? Y que de la nada vemos excusas y decimos, no, estoy mejor sola, y ponemos mecanismos de defensa y creemos que la otra persona, justificamos que en que no nos valora, en que no es suficiente, en que tenemos problemas, en que la relación no está funcionando, y empezamos a enfocar nuestra energía en ver todos esos peros, ¿verdad? Entonces, el principio básico que a mí me ha permitido tener la relación, ni siquiera era una relación que soñaba, porque yo no pensaba que tener una relación como la que tengo hoy era posible. Pero el principio que a mí me permitió transformar la manera en que yo creaba y mantenía mis relaciones es esta ley del espejo. ¿Por qué? Porque la ley del espejo dice que todas tus relaciones son un reflejo de algo que hay en ti. Entonces, todo lo que a mí me molestaba de mis parejas, de las parejas que tenía, era algo que cierta parte de mí habitaba, que cierta parte de mí no lo reconocía y que necesitaba trabajar mostrando una herida o algo. También todas esas partes que yo decía que qué bestia, admiraba un montón o que me encantaban, también reflejaban una parte de mí que yo amaba y que no me lo reconocía. O esta parte no es típico que te enseñen en la ley del espejo, pero en mi experiencia y en la de muchas de mis clientas es súper reveladora porque muestra un límite, algo que tú constantemente ves en otra persona y que o que otra persona le falta es un límite o uno de tus valores de vida que necesitas y que necesitas poner, o sea, exigir. Como por ejemplo, yo tengo, recuerdo que una cliente me decía como que es que yo no entiendo, o sea, yo soy súper puntual y siempre como que respeto el tiempo y me pasa que siempre las personas o llegan tarde o que quizás, o sea, se pasan del tiempo y no tenemos estructura. Entonces, también puede ser que sea una muestra de algo que tú quieres como valor, pero que te cuesta poner ese límite de decir, ok, comunicar, respeta mi tiempo, yo quiero esto para mí, y perder esa necesidad como que, si es que te digo lo que siento, o si es que te comunico mi necesidad, o si es que te comunico lo que yo deseo, te voy a perder o te voy a caer mal. Entonces, de eso también se trata esta ley. Y cuando yo empecé a aplicar esta ley en mis relaciones, se transformó todo. ¿Por qué? Porque normalmente, o
como buena perfeccionista, overachiever o súper controlador, tú tiendes a irte a los extremos, ¿ok? O te victimizas y dices, chuta, siempre me pasa lo mismo, nadie me valora suficiente, esto no me llena como yo esperaba, las cosas no son tan bien, te decepcionas, o te vas al otro extremo, te vuelves hiper mega responsable de que todo es mi culpa, las cosas no están bien, nunca, o sea, es como que a veces sentimos que la otra persona da todo y que tú no le puedes retribuir, es que sientes como que, es que no sé, me falta algo y no puedo darle lo que esa persona me da. Entonces, si ves, es esa tendencia a irnos de los extremos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la que tendemos a irnos de los extremos? ¿Por qué pasa esto? Porque no hay una alineación interna. Lo que piensas, lo que sientes y lo que dices no está en congruencia y por eso no sientes confort o no sientes que estás llena o no te sientes tranquila, ya sea teniendo la relación que quieres o simplemente estando sola, porque hay incongruencia en tus valores internos y que necesitas alinearte internamente. Y por eso es súper, súper, súper importante que soltemos esa idea, porque cuando vivimos en esta constante de que esa persona no nos llena o no nos valora suficiente o nos decepciona, ¿es por qué? Porque te ponemos esa expectativa afuera, que creemos que esa persona tiene que hacernos feliz o tiene que darnos eso que sentimos que a nosotros nos hace falta. Por ejemplo, yo recuerdo que algo muy común que yo le decía a mi ex era como que es que tú no estás suficientemente comprometido porque él ya estábamos viviendo un tiempo y no me pedía matrimonio. Entonces yo decía, es que este man no está suficientemente comprometido, pero nunca yo llegué a preguntarme qué tan comprometida estoy yo. ¿Por qué? Porque yo siempre era como que le vivía reclamando de que yo estaba sacrificando un montón de cosas por él y él como que no hacía lo mismo por mí. Entonces ahí se ve claramente que yo primero estaba haciendo siempre algo con esa expectativa de que él me llene, de que él me dé algo, de que él me retribuya de cierta manera, como que me pague, ¿no? Todo era como una deuda, ¿no? Entonces, ahí también va esta parte de que cuando tú estás en una relación, pones muchísima expectativa y cuando tú crees que encontraste ya todo, digamos que todo lo que tú esperabas y todo, te pones el foco muchísimo en que esa persona es todo lo que tú querías. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Que tú dejas de ver a la persona como es y la ves como tú la eres, porque ya les repetí en todos estos lives que nosotros no vemos la realidad como es, sino como somos. Y cuando nosotros nos enfocamos en que esa persona tiene todo lo que quería, yo les cuento lo que me pasaba. O sea, yo decía que a mi ex le faltaba esto, 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 yo quisiera conocer una persona de esta manera y todo. Entonces siempre me enfocaba que era mi ex el problema, ¿no? Que no era yo, que si es que yo tuviera... ¿Y cuántas? A ver, díganme... ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes no han dicho esta frase de que es que si él fuera de esta manera, las cosas serían diferentes? Y no, mira, ya ven cuánto está alzando la mano, no, o sea, no se trata de que la otra persona cambie. Y también es eso otro súper error, que creemos que cuando la otra persona cambie, ponemos las expectativas en cuando la otra persona sea como nosotros nos imaginamos que tiene que ser, las cosas van a cambiar. Pero no, las cosas empiezan adentro. Y fue ahí cuando yo me di cuenta de esto, cuando yo me di cuenta que yo era primero la que no estaba comprometida, la que necesitaba llenar ese vacío primero, la que necesitaba ser feliz sola para poder ser feliz con alguien más, fue ahí que yo empecé a aplicar toda y vivir toda la magia que es Tap Into Your Magic. ¿Cómo te puede ayudar en toda esta decepción constante en vivir en las expectativas Tap Into Your Magic? ¿Por qué? ¿Qué significa tener expectativas y qué significa decepcionarte? Significa que la realidad, las cosas que pasan, los resultados que tienes en la relación es simplemente diferente a lo que tú estabas esperando. Por eso sientes decepción, no porque haya algo correcto o incorrecto, y eso es lo que hacemos en Tap Into Your Magic. ¿Por qué? Porque usamos esta parte racional para darnos cuenta cuál es nuestro sistema de creencias. ¿Por qué? Porque creemos que un hombre o una mujer o la relación con la que tienes tiene que actuar de cierta manera, tiene que ser de cierta manera, una relación se ve de cierta manera, y ahí en Tap Into Your Magic, ¿qué hacemos? Hay una herramienta que me encanta que es el libro de reglas de vida, ¿no? Entonces, ahí vemos que cuáles son las reglas que tú tienes para que una relación sea correcta.
para que una relación funcione, para que una relación esté bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta que las expectativas, la decepción, el dolor te estás causando tú mismo, tú misma. Y entonces, cuando tú te das cuenta de eso, es cuando tú puedes soltarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú te haces consciente es la clave para tu poder transformarlo. Y ahí sí dejas de necesitar para poder elegir qué tipo de relación es la que quiero, qué tipo de relación quiero construir, cómo quiero yo diseñar la relación de mis sueños. Y ojo, eso es toda la parte mental y es todo lo que te venden, que las creencias, que transforma esto, que cómo consigues y manifiestas la pareja ideal, pero nadie te dice qué pasa cuando ya consigues tu relación ideal, cuando ya tienes todo lo que querías y hay algo en ti que simplemente no se siente seguro y termina autosaboteándose. ¿Qué me pasaba? Que si es que mientras yo no implementé estos dos principios, el otro principio de conexión, de la herramienta que es mi cuerpo, yo seguía sintiendo que algo malo iba a pasar en la relación, que no podía estar bien y buscaba yo misma hacer peleas, les juro. O sea, para mí fue como que súper transformador darme cuenta de las huellas emocionales que había en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mis papás eran divorciados, entonces siempre te dicen también, es que no tienes una referencia y tienes esa tendencia de que cuando tú creces con un papá violento o que no tienes esa referencia de que un hombre trate bien, van a buscar hombres tóxicos. ¿Por qué? Sí, puede pasar eso, pero no es la regla. No hay una sola regla o una sola verdad absoluta. Tú puedes diseñar tu verdad. Yo he tenido hombres espectaculares en mi vida y yo nunca en la vida me dije y creí que no existía el amor, que todos los hombres son iguales. No. Pero mi cuerpo sí guardaba esa memoria. Yo tenía una huella emocional, muchos traumas acumulados en mi cuerpo de que una relación sana no era posible, de que necesitaban haber peleas para que la relación pueda mantenerse, para que pueda haber química, para que pueda haber pasión, que necesitaba como que haber esa fricción para que una relación esté sana. Entonces, ahí es donde entra esta magia que hace Tap into Your Magic. ¿Por qué? Porque liberamos toda esa carga, liberamos toda esa energía acumulada, esas heridas que vienen en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo te indica, porque tú aprendes en Tap into Your Magic a identificar qué emociones están guardadas y dónde se desatan. ¿Por qué? Cuando vamos aprendiendo cuáles son nuestros triggers y hay ciertas cosas, palabras, comportamientos de las otras personas, porque las relaciones son tus mejores maestros, que te desatan a ti ciertas reacciones. Y no es que la otra persona busque hacerte daño, es que eso despierta una memoria emocional que ya en Tap into Your Magic vemos en qué parte de nuestro cerebro se activan esas memorias y hay ciertas memorias que nuestro cerebro las bloquea porque son muy traumáticas, pero nuestro cuerpo las registra y nos hace que tengamos ciertas reacciones y que repitamos ciertos patrones. Por eso es tan importante, pero tan importante, no solo trabajar en tu mente, no solo guiarnos por esta parte lógica, racional y cambiar la mentalidad como están vendiendo y es tan popular hoy en día. Es tan igual de importante usar a nuestro cuerpo, usar a nuestro cuerpo e identificar dónde están esa inseguridad, dónde están esas emociones, dónde están esas memorias guardadas y ahí sí, usar la función de estos superpoderes, usar estas dos herramientas, ¿para qué? Para que nos muestren y nosotros nos muestren las heridas, podamos sanarlas y podamos transformar y ahí sí decidir qué quiero para mi vida, qué relación quiero crear. Cuando yo hice esto, o sea, no tienen idea, literal, o sea, o sea, avanzamos tanto en nuestra relación. Yo sané esto y luego fue como el Chris, digamos que yo trabajé hasta agosto y el Chris en octubre me pidió matrimonio. Y yo para ese entonces que ya decía, ¿no? Que no es, que cuando te piden y sientes un montón de emociones y que dudas y nada, no, o sea, yo estaba tan segura que quería él que sea la persona con la que iba a compartir toda mi vida. Y yo me di cuenta también que había un miedo muy grande de que cuando o sea, te comprometes a una relación, eso significa que vas a perder libertad, que no vas a poder seguir tus sueños, que eso significa sacrificar. Y eso tenía, porque tenía muchos patrones y traumas guardados de generaciones anteriores, porque yo había visto y me había creído, o sea, había construido esos códigos de significado de lo que era tener un matrimonio. Entonces,
Cuando yo me di cuenta de eso y transformé y decidí hacerlo diferente, me di cuenta que no, que una relación puede exponenciar tus sueños, puede aumentar la fuerza, la energía y todo lo que necesitas para no solo vivir tus sueños, sino hacer más sueños posibles, porque ahora ya no son solo los tuyos, son los sueños que tienen juntos, los que van a ser poder, las que van a poder hacer realidad. Y ahora yo no tengo miedo, o sea, literal, porque a mí me pasaba que con mi ex, o sea, yo decía es que si me voy vamos a terminar la relación y voy a quedarme sin hogar y voy a estar destrozada. No, o sea, si es que yo elegí un sueño y él mismo me decía que yo nunca voy a cortar tus alas, pero el hecho de que él me apoye en mis sueños significaba que ya no íbamos a estar juntos. ¿Y qué pasó? Cuando yo empecé a implementar Tapping to Your Magic en mi vida, yo me di cuenta que no tenía por qué tener miedo, porque si una persona es para ti, no importa lo que pase, van a poder construir una fusión y van a poder encontrar un punto intermedio donde los dos sean felices. ¿Por qué? Porque no se necesitan, pero se eligen absolutamente cada día. Y ahora a mí no me importa si es que mañana, por ejemplo, con todo esto que pasó con la luna, o sea, en ningún momento dijimos chuta, y ahora si es que yo, o sea, si decido que nos tenemos que mudar ahorita a otro país para poder estar con la luna, vamos a terminar. No, o sea, sabíamos que de cualquier manera íbamos a hacer que nuestra familia esté junta en este momento, porque ya no hay miedos, porque sabemos los dos qué queremos en una relación. ¿Por qué? Porque las heridas ya no te controlan, ya no dirigen tu vida, ya no están haciendo que tomes las decisiones, porque eres tú la que puede tomar esas decisiones en tu vida. Así que no es que te vas a perder libertad, todas estas ideas que tú tienes es porque no has visto los códigos de significado que se han generado, no solo de lo que que te han enseñado tus papás, sino de lo que tú has percibido, de todas las experiencias que has tenido en tu vida. Y cuando tú transformas eso, cuando tú resignificas, tú puedes elegir y construir la relación que quieras para toda la vida. Y tú te vuelves magnética, magnética a la persona que quieres, a cómo quieres vivir una relación. Y ahí, ahorita se me acaba de acordar que muchas veces dicen, sí, sí quiero una relación, pero es que no hay nadie y están ocupados todos los hombres. Y hay tantos códigos de significado alrededor de lo que significa tener una relación. Por ejemplo, cuando ya estás mayor de 40 o cuando has sido divorciada o cuando te han roto, digamos, el corazón muchas veces. Y no, simplemente es cuestión de una elección. Es cuestión de estar segura que tú mereces vivir el amor que tú quieras. Cuando tú decides, el universo quiere dártelo todo, pero tú tienes que pedir, y para eso tenemos que aprender a transitar todos esos miedos, a sanar todas esas heridas y a ser un equipo de nuestra mente y nuestro cuerpo. Y eso es exactamente lo que hacemos en Tapping to Your Magic. Y ahí vamos a aprender que nunca, absolutamente nada de lo que haga otra persona es personal, porque somos tan narcisistas y tan egoístas que tendemos a pensar de que si esa persona hace algo, lo hace para dañarnos. Pero dime tú, ¿realmente estarías con una persona que quiere hacerte daño? Una persona que te ama siempre va a buscar hacer las cosas desde una decisión de hacerte el bien, de demostrarte amor, pero muchas veces no sabemos cómo hacer esto por todas las heridas que hemos venido acarreando. Y por eso es tan importante que nosotros sanemos desde adentro, que nosotros entendamos cuáles son las creencias que tenemos en nuestra cabecita y cómo estamos aplicando y cómo esas creencias y cómo esas huellas emocionales están dictando nuestra vida. Por eso es tan importante que tú aprendas a fusionar tus superpoderes. Así que creo que eso es todo lo que les tenía y todo el efecto que puede tener Tapping to Your Magic para construir, para atraer y para crear la relación de tus sueños, porque no hay imposibles para el universo, no hay imposibles para Dios, todo, absolutamente todo lo que quieras es posible, pero tú tienes que estar dispuesta a recibir, tienes que estar dispuesta a hacer lo que sea que se requiera, a sanar las heridas, a ser vulnerable, a comunicar lo que quieres y lo que sientes y a ser clara. Y no se trata de que ser clara, yo no, o sea, para mí al menos, y a mis clientes no ha funcionado en que tienes que decir exactamente cómo quieres que sea tu pareja y descríbela y todo tiene que ser perfecto, no. Y si es que aquí tú eres especialmente las que son súper perfeccionistas, quieren que todo, o sea, alguien que les dé una fórmula secreta, una receta, un paso a paso, step by step, y no.
Se trata de confiar en ti y de atreverte a pedir, de atreverte a ser, sentir y decir lo que quieres. A pesar de que en tu pasado nunca haya habido, a pesar de que hayas vivido muchísimas cosas que demuestran que no es lo posible o que crees que eso no va a llegar nunca para ti o que no tienes tiempo o que ya es demasiado tarde, a pesar de esto, vamos a aprender a sostener esa incomodidad, a transitar todas esas emociones, porque las emociones simplemente son mensajeras. Las emociones nos dan mensajes de partecitas de nosotros que tenemos que trabajar y que tenemos que sanar y que tenemos que liberar. Y todo eso lo vamos a hacer en Tap Into Your Magic. Así que estoy súper, súper emocionada de compartirles todos estos principios, de ver todas esas transformaciones. Estoy súper feliz con las personas que ya se inscribieron. Recuerden que tienen 3 días para usar el código de descuento y que ya en pocos días también se acaban las inscripciones. Hay una pregunta que me hicieron y es como que, o me han comentado, ¿no? Que sí están dudando mucho y que no saben, y que si no es el momento perfecto, y que si están pasando cosas y que les da miedo. Entonces, yo te digo, mira, siempre vas a dudar, siempre va a haber miedo para cualquier cosa que vayamos a tomar algo, vayamos a hacer algo que nunca hemos hecho, siempre va a estar el miedo, porque simplemente el miedo es una emoción mensajera que te indica algo desconocido, algo que no has hecho aún. Y siempre va a estar ahí, pero ¿qué va a pasar luego? Solo quiero que te imagines que pasa un mes, 2 meses, ¿y de qué te vas a arrepentir más? ¿De algo que hiciste y que quizás no funcionó, digamos, el peor escenario? ¿O de algo que no hiciste? Porque vas a vivir todo el tiempo con esa incertidumbre, con eso. ¿Qué hubiese pasado si él hubiera hecho, verdad? Entonces, ¿cómo vas a saber si algo funciona si no te atreves a hacerlo? Tienes que dar ese paso. Por eso es tan importante que tú decidas a pesar de ese miedo, porque no tomar una decisión también es tomar una decisión. Y por eso es que esta edición es tan especial para mí y por eso es que quiero darles la mano y estar con ustedes cada día para que puedan sentirse sostenidas, para que entiendan que todo lo que les pasa, todo lo que sienten es más normal de lo que creen, que muchas más personas en el mundo están viviendo eso. Y yo sé que muchas también a veces sienten como que es envidia o es incomodidad y yo estoy aquí para incomodarles. Quiero que se incomoden, quiero que se incomoden y si es que tienen envidia y dicen, ay, es que ella es privilegiada o es que justo ella, esta es la excepción a la regla, que tienen una relación increíble. No. Esto, el hecho que tú sientas esa envidia, el hecho de que sientas esa incomodidad es una joya. ¿Por qué? Porque si es que no sería posible para ti, tú no lo verías, no te interesaría y no te estaría mostrando Dios, el universo, esto. Cuando tú lo ves en otra persona, es simplemente un reflejo de lo que es posible para ti. La incomodidad es una joya porque te muestra que algo tú desde adentro deseas cambiarlo. Así que, por favor, incomódate y sigue a esa señal, sigue a ese deseo que vive adentro, sigue a esa vocecita que te está diciendo, quiero hacer esto, arriésgate, toma el riesgo, siempre es el momento perfecto, tú decides el momento perfecto. Y no dejes pasar más tiempo porque no quiero que, a mí no me gusta esto de FOMO porque yo por mucho tiempo trabajé con esto de FOMO, de Fear of Missing Out. O sea, no quiero decirte que nunca más vas a poder hacerlo. Quizás sí. Pero lo único que quiero decirte es que solo tú sabes adentro y solo tú puedes ser tan sincera contigo de decirte, sí, eso es lo que quiero y quiero que me des la mano. Porque cuando uno pide ayuda, pueden tener unos efectos dominós increíbles. Y este es el momento perfecto. Confía en el universo, confía en que esta es una señal, la señal que estabas pidiendo, y confía en lo que es posible para ti. Y solo una pregunta que me hicieron hoy también es que, como vamos a tener un grupo, ¿qué pasa si es que tenemos que hablar? ¿Cómo funciona eso? A mí me da vergüenza. Mira, tú no tienes que hablar. El grupo es simplemente accountability. Es para que tú sientas que estás apoyada, para que tú sientas y veas que hay muchas más
personas viviendo lo que están viviendo para que tú no te sientas sola, para que tú sientas que te están dando la mano. ¿Por qué? Porque las perfeccionistas, overachievers y freaks del control tienen esa tendencia a ser súper, hiper independientes y no sienten que alguien les puede ayudar. Pero cuando tú te permites sostener, te das cuenta que te vas a hacer mucho más fuerte, pero no tienes que hablar si es que no lo deseas, pero ya vas a ver que te va a dar ganas de hablar porque te vas a sentir tan identificada con tantas personas que están viviendo lo mismo, que vas a hacer magia, porque cuando una sana, sanan todas. Así que bueno, nos vemos en Tap Into Your Magic. Cualquier duda, aquí estoy. Les quiero mucho y que tengan una linda noche.